Ba, egun hon guzti eta mila esker etortzeagatik. Bueno, ba, niretzat placer bat da gaur hemen e, turismoko diputatuarekin, deniz itxasorekin egotea, ze, bueno, ba, gu bion departamentuak, bai turismo eta mugikortasuna elkarlanaren e, ba, frutu batzuk e, dauzkagu gaur hemen aurkezteko izan ere turismo e, iraunkorra eta mugikortasun iraunkorra e, eskutik doaz eta apustu e, tinkoa egiten ari gea diputazio osoa baino gure bi departamentuak Gipuzkoa ezagutzeko garraio publikoa egon badagoela azpimarratzeko. E, gaur hainbat e, linea dauzkagu aurkezteko eta horixe ideia hau azpimarratu nahi nuke. Gipuzkoa ezagutzeko lurraldebus hautabide turistiko bat dela eta horretan landu behar dugula. E, autobusak ditugu e, mami bezala, baino baita ere trena daukagu Gipuzkoa osoan zehar eta Gipuzkoa ezagutzeko bai turistikoki edo edo beste arlo arlo batzutan eh, garraio publikoa ezinbestekoa da eta hori e, eh, eta turistak ezagutu behar dute eta erabili behar dute. Decía que eh, para mi es un placer estar hoy aquí junto a Denis Itxaso, al diputado foral de turismo porque mmm, turismo y movilidad, turismo sostenible y movilidad sostenible van de la mano y eso es lo que hoy queremos dar a conocer. Eh, iniciativas para conocer y gozar de Guipúzcoa a través del transporte público. Los guipuzcoanos y guipuzcoanas saben que tienen el urral de bus para moverse por el conjunto del territorio, pero también los visitantes y los turistas tienen que saber que para conocer y disfrutar del territorio de Guipuzcoa pueden utilizar el transporte público, que es lo más sostenible, y que desde el Ural de bus estamos trabajando en conjunto. Con el Departamento de Turismo de la Diputación, también con el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián, porque no se necesita el coche privado para recorrer Guipúzcoa. Lurraldebús ofrece eh, líneas, ofrece horarios, ofrece rutas y, y de eso nos va a dar cuenta el diputado de Turismo porque. Eh, vamos a tener este año ya soportes específicos de información para los visitantes y los turistas. Como presidenta de la Autoridad del Transporte, eh, también eh, estamos haciendo una apuesta desde la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa y en ese sentido hemos traducido al francés y al inglés la APP de MUGI y la web de MUGI, de manera que cualquier visitante, cualquier turista descargándose esa APP puede tener toda la información de todos los modos de transporte público que hay en guipúzcoa, no solo el bus, que son los autobuses, sino también eh, las dos, los dos modos ferroviarios, renfe cercanías y euskotren. y en ese sentido hay una aplicación que yo creo que va a ser de mucha utilidad, que es un, un planificador de rutas en el que tú pones eh, dónde estás y a la población a la que quieres ir, pues a Azpeitia, por ejemplo, para ver la Basílica de Loyola, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues los turistas van a saber eh, qué modos de transporte tienen para ir hasta allí, eh, los horarios, en fin, toda la información de, de interés. También tienen una chartela, una tarjeta que es la Card que se ha trabajado en conjunto con el Departamento Foral de Turismo y también con San Sebastián Turismo, para que eh, los visitantes puedan hacerse con esa chartela que funciona como la MUGI anónima eh, y utilizar esa ese único soporte de pago para todos los medios de transporte público de Guipúzcoa. Y en ese sentido, creo que estamos eh, poco a poco equiparándonos a las ofertas de transporte público de cualquier ciudad europea que apuesta por un turismo, insisto, sostenible, eh, que puede utilizar los medios de transporte público como un recurso turístico más para conocer eh, el territorio de Guipúzcoa. Eh, no mucho más. Eh, le dejo a Denis la palabra insistiendo en esa apuesta del conjunto de la Diputación y fundamentalmente de Turismo y de Movilidad para eh, potenciar un turismo sostenible en Guipúzcoa que utilice el transporte público como medio de comunicación sostenible también. Denis. Es que recasco Marisol. Efectivamente, el trabajar por un modelo más sostenible en el territorio no es algo que pueda hacer en exclusiva el departamento de turismo cuando hablamos de turismo o el departamento de movilidad cuando hablamos de transportes ni siquiera el propio departamento de medio ambiente en sí mismo si no tiene la alianza de otros departamentos y del conjunto del gobierno foral es complicado que sea creíble que resulta creíble el trabajo práctico por, por bueno pues efectivamente por un modelo mucho más sostenible de territorio. Nos estamos planteando diferentes eh, líneas de trabajo para conseguir que el turismo eh, sea eh, una oportunidad también para un desarrollo sostenible del territorio. Y en ese terreno, eh, o en ese sentido, eh, la verdad es que es un, no solamente un placer, sino que es algo muy de agradecer, y lo quiero hacer también públicamente, el que hayamos podido contar con un departamento de transportes sensible. A esta cuestión, Es decir, el Departamento de Transportes, obviamente, el Departamento de Movilidad, mejor dicho, tiene mmm, el cometido de dar un servicio a los guipuzconos y a las guipuzconas en sus tránsitos cotidianos y ordinarios. El hecho de que sea sensible, con todo lo que eso acarrea al mundo del turismo, para nosotros es una baza muy importante que cuando nos pusieron sobre la mesa la posibilidad de cooperar no, no dudamos un instante. No solamente han sido sensibles a la hora de establecer... Eh, digamos eh, una serie de por ejemplo la, la traducción por parte de la Autoridad del Transporte al inglés y al francés de soportes informáticos que permiten hacer más fácil la búsqueda de destinos y la llegada a los mismos, sino que en este caso estamos hablando también por ejemplo de haber rotulado una serie de autobuses eh, que de alguna manera dan eh, la pista del, 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 atractivo turístico que, del atractivo turístico que tienen determinadas, determinadas municipios y determinadas poblaciones tanto de la costa como del interior ¿no? estamos hablando de, de dos autobuses autobuses que van a llegar a diferentes zonas y que de alguna manera están rotulados eh, con arreglo a las zonas a las que van a llegar ¿eh? y que es un recordatorio veraniego, es un recordatorio de verano a los turistas eh, sobre los lugares que pueden, que pueden encontrar. Si a eso le añadimos que efectivamente esas aplicaciones informáticas estén también en inglés y en francés, que es fundamental para que los turistas las, las utilicen. Y, si, como corolario de todo ello, eh, organizamos, diseñamos y repartimos eh, gratuitamente un mapa como el que acabáis de poder ver, un mapa casi casi muy similar a los que nos podemos encontrar en cualquier ciudad, en cualquier metrópoli parecido a las de metro donde tú puedes ver a través del rural de bus qué municipios puedes conocer con los autobuses y con ello comercializar la Basque Card, pues realmente estamos realmente tomando decisiones que, eh, que impulsen, que promuevan el uso del transporte público eh, como el medio más sostenible que puede existir para los para los propios turistas. Tenemos una gran ventaja y es que el territorio es pequeño, es compacto, eh, tenemos a tiro de piedra el interior, los municipios más atractivos, la exploración de los templos de, de, de Aranzazu o de Enoñate o, de, o, de, o en Zumárraga de la Antigua o, en, eh, o, o de la Basílica de Loyola en, en Azpeitia, los tenemos a, a una distancia relativamente corta para lo, que son, para lo que habitualmente los turistas acostumbran a recorrer cuando, cuando visitan una ciudad. Para nosotros era fundamental poder contar con este, con este material. Es un folleto, como veis, que además de explicar en una de las partes, en uno de los eh, dorsos, eh, digamos, lo que son las, las líneas, en el otro es más puramente turístico y explica cuáles son los atractivos turísticos que hay detrás de cada una de esas, de cada una de esas líneas. Eh, cuando hablamos de explore San Sebastián region, cuando hemos puesto en marcha ese, con ese lema la, la campaña digamos, de promoción turística del territorio de Guipúzcoa eh, era fundamental que hubiese herramientas prácticas accesibles desde el punto de vista de, desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista de la información que se requiere para acceder a ellos, que hubiera materiales para explorar eso y que hubiera herramientas y que hubiera eh, medios para, para poder explorar el territorio. Obviamente existen, existen otros, se han mencionado, obviamente estamos interesados en promover la bicicleta, estamos hay también buses turísticos, pero desde luego si hablamos de un modelo de turismo sostenible, lo mejor que pueden hacer los turistas es conocer el territorio a través del transporte público. Y eso es eh, sostenible desde todo punto de vista, también desde el punto de vista de la sostenibilidad del propio sistema que nos hemos dotado los guipuzcoanos, es decir, que cuanto más usos eh, tengan, pues seguramente también el sistema es más, más rentable. Eh, y se aprovecha mejor los, los recursos que se invierten en ellos. ¿no? Eh, son iniciativas concretas que hablan de una estrategia y de un convencimiento que tenemos, de, de, bueno, pues de, de la conveniencia de poner también el, el servicio de transporte público, nunca mejor dicho, al servicio de los, de los turistas, y e, insisto en, en el agradecimiento. Aquí en la la burpencho bate y te gusta tu colicia de que bueno, batetik eskertzea eh, mugikortasun eh, departamentua erakutsi duen sensibilidadearen gatik, izan ere eh, turismo iraunkor baten eredu, ereduan eh, lan egitea ez da posible, ez bada eh, departamentu desberdinen arteko kolaborazioarekin, kasu honetan eh, mugikortasun departamentuak erakutsi duen sensibilidadearekin lortu dugu Eh, ez bakarrik eh, ez bakarrik ba, konkretuki eh, material konkretu batzuk eh, kaleratzea mai gainean jartzea turistentzat e, eh, ba euki dezaten informazio hori eh, lurralde osoa ezagutu dezaten garraiobide eh, garraio bide publikoaren bitartez baizik eta kasu honetan ere ba, bueno, zenbait autobus rotulatu egin dira e, eh, ba, motibo turistikoekin eta bestetik e, gaur egun indarrean dauden aplikazio informatiko batzuk ere e, mugi konkretuki mugiko e, aplikazioa nun eta turistek ikusi dezaketen nundik nora joan daitezken eta nola eta zeintzu salto e, eman beharko dituzten e, e, linien artean e, autobusoiek ere rotulatu egin dira motibo turistikoekin. Horrekin guztiarekin e, bai es, eh, banatzen ari geran mapekin, bai baske kart txartelarekin, uste dugu benetan bultzatzen ari gerala eredu turistiko jasangarriago bat, seguraski e, lurraldetik mugitzeko modurik jasangarriana eta iraunkorrena autobusa da, baita trena ere, e, zer esanik ez dago zenbait barnekaldeko zenbait e, eskualdetara iristeko trena egokia izan daitekela, adibidez ordizi edo tolosara joateko e, trena izan daiteke egokiena, baina lurralde busere hor daukagu eta lurralde eskaintzen duen zerbitzua Oso Servizu, Ascarrada, eh, Erosuada, y de la Baitaere eh, Turista mm? Pues esto, eh, no, además, no es solo para los turistas. Eh. Yo creo que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas eh, también pueden conocer el territorio de Guipuzcoa, que muchas veces, especialmente los donos tierras, no, no suelen salir mucho de la ciudad, con lo cual yo creo que también es una invitación a todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas para que aprovechen el verano y, y recorran su territorio. ¿no? Eh, hemos hecho esta apuesta para todas las personas. Y en ese sentido, para que no se quejen tampoco los locales, tenemos que decir que hemos hecho una apuesta, por ejemplo, en verano y en concreto todos los días de agosto para ampliar los horarios, hora y media más por la noche. Tenemos eh, servicios especiales para la Semana Grande, para todas las fiestas, habrá un autobús directo. Conectando turismo y también cultura. El día 18 desde San Sebastián hasta Aranzazu para asistir al concierto de la Quincena Musical con Landarbaso o Quiero decir que es una apuesta del Urral de Bus en favor del transporte público sostenible para el conjunto de la ciudadanía. Eh, veréis en la estación de autobuses también que hemos reforzado la información, hemos colocado dos máquinas más de recarga de Mugi. La recarga online también es posible para todo el mundo, para los turistas, pero también para los locales. Y en ese sentido son pequeños pasos que estamos, que estamos dando para mejorar eh, la información y para que todo el mundo sepa que, a ver, que transporte público, a verlo, haylo, y que eh, es el mejor sistema, el más sostenible para conocer y disfrutar de San Sebastián. Los locales, además, eh, aparte de las APPs, de las webs, de, de MUGI, tienen un teléfono gratuito que funciona eh, todos los días, que es el 900-300-340. Que pueden consultarlo. Eh, Oye, pues que quiero ir a ver el templo de Afeitia o el de Zumárraga, ¿qué tengo? Bueno, pues igual para los locales es más fácil acudir a ese teléfono que tiene un porcentaje de llamadas altísimo y que en verano también se multiplica, ¿no? Con lo cual, el mensaje es: ese. Eh, turistas sí, locales, visitantes, todo el mundo eh, puede conocer Guipúzcoa a través del transporte público, del urral de bus y de otros medios de, de transporte, o sea que, que nadie se quede en casa, que no hay excusa. Ni buen tiempo ni mal tiempo. En el autobús se viaja estupendamente. Bye. Eh... Gipuzkoako foru aldundiak egiten duen apustua garraio e, publikoa erabiltzeko eta Gipuzkoa ezagutzeko mundu guztirako da, ez bakarrik turistentzat, baita Gipuzkoar ororentzat e, izan ere, ez dago aitzakirik e, Gipuzkoa ezagutzeko ez baduzu kotxea. hobe da kotxea etxea nutzi eta garraio publikoa erabilitz Gipuzkoa osoa ezagutzeko eta disfrutatzeko aukera egon badago eta hori da e, sostenigarriena, hori da aukera zuzenena eta horretan gaude buru belarri, e, bai lurralde busetik, bai Gipuzkoako garraio agintaritzatik. Alguna pregunta? Mas? Ya venía funcionando, la tarjeta ya, ya venía funcionando. Lo que pasa es que lo que hemos ahora elaborado es ese, ese tríptico o ese folleto explicativo que hace que la tarjeta cobre todavía más sentido, porque la tarjeta en sí misma, si uno no conoce. Eh, digamos el conjunto de las líneas o no se hace accesible, no se facilita la información, pues igual es, un, igual es una herramienta que uno no termina de comprender lo, lo eficaz o lo práctica que puede resultar. En este caso, y como el territorio es pequeño, es compacto, pero es denso en contenidos, eh, el esfuerzo que se ha hecho de diseño eh, por parte del Departamento de Movilidad en colaboración con, con Turismo ha, ha consistido precisamente en... Eh, bueno, pues hacer un esquema de esas líneas en términos, en términos turísticos, vinculando cada estación y cada punto, cada municipio, a determinadas llamadas o recursos turísticos. Eh, si no me equivoco, el año pasado fue el primer año, ¿no? La tarjeta viene funcionando desde 2015, mm. desde la autoridad del transporte de Guipúzcoa, y se comenzó a trabajar con San Sebastián Turismo, porque todavía mm. no existía como tal eh, San Sebastián Explore Region. Sí. Mm. Y es eh, después, el año pasado, cuando ya la Diputación Foral empieza a incorporarse a este soporte que existía desde 2015, con lo cual tanto en las oficinas de San Sebastián Turismo como en las oficinas de San Sebastián Explore Region ya existe eh, la posibilidad de que los visitantes adquieran... Allí la tarjeta, este soporte que les sirve para utilizar el transporte público, todo el transporte público de, de Guipúzcoa. Es como una MUGI, entiendo, ¿no? Para poder... Sí, es una MUGI, es una Mugi, anónima. Es una Mugi anónima. 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 Es una MUGI anónima que los turistas la utilizan en verano, efectivamente. Sí, sí. Sí, luego tiene algunos descuentos asociados a museos, a recursos turísticos, cómo funcionan las, las tarjetas turísticas en otras ciudades eh, que todos utilizamos. Bueno, pues esta es la tarjeta turística, por así decirlo, de San Sebastián y de Guipúzcoa. Bueno, y de Euskadi también, porque creo que otros eh, tiene, a, tiene otros destinos, ¿no? Pero bueno, en Guipúzcoa es la tarjeta turística. Si tenemos de, tenemos de julio, Maite me acaba de chivar ahora el dato de julio, eh, que era de 14.000 personas en julio. Eh, se, ha multiplicado la, se ha multiplicado, lo que pasa es que no es un dato eh, que nos parezca referencial realmente. Se ha multiplicado el número de visitantes con respecto al mismo periodo del año pasado, a julio del año pasado, pero quiero recordar que la Oficina de Turismo eh, abrió el 1 de julio del año pasado. Y en esos primeros días de andadura pues, eh, costó más que arrancase, con lo cual la cifra no tiene nada que ver la del año pasado con la de este, se ha multiplicado muchísimo, pero no es representativo del incremento turístico que, como veis, este año pues, está siendo mucho más moderado, si es que lo hay. ¿no? Estamos más o menos a la par del, del año pasado. Quizás agosto será el dato más significativo para nosotros. Eh, a la hora de valorar si ha crecido el número de, de, de usuarios de la oficina. Porque, claro, cuando hablamos de usuarios de la oficina no estamos hablando más que de eso, no estamos hablando necesariamente de, 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 de más, aunque suelen ser datos normalmente que van aparejados. ¿no? Pero en todo caso, entiendo que Julia ha ido, ha ido muy bien, que sobre todo lo que estamos consiguiendo es dar información del conjunto del territorio cosa que muchas veces el turista en sí, muchas veces no, no tiene en la cabeza es decir uno no está pensando en eso y el hecho de que junto a la oficina de San Sebastián esté toda la información a modo de escaparate del conjunto del territorio hace que pues más de uno se lo piense cambie de planes eh, explore entre y, y, y vaya a diferentes recursos del territorio ¿no? La central de reservas también, si no me equivoco, está, está funcionando muy bien a nivel de productos, de productos planes turísticos, eh, el tema del flitch, el tema del baola, o sea, diferentes planes que desde la misma oficina ya se comercializan. La subida de extranjeros, es que el año pasado 72% de los visitantes a la oficina fueron extranjeros. ¿Este año? ¿Sí? Uh -huh. No, que el 72% de los visitantes de este año son extranjeros. El año pasado la media no fue más bien un 50-50 y este año estamos hablando de un 72%. Bueno, vamos a ver, estamos todavía en julio. En todo caso, yo insisto siempre en una misma idea. Yo creo que ha llegado un momento de madurez del turismo en el conjunto del territorio que no nos debe llevar a hacer un análisis meramente numérico, cuantitativo de, de, de cuántos turistas llegan. Es decir, yo creo que en estos momentos de lo, que te, de lo que se trata es de dar el mejor servicio posible, de que la experiencia de esos turistas sea la mejor posible, porque los umbrales de ocupación son tan altos que realmente no, no podemos hablar de, de seguir creciendo. Cuando haya otro parque hotelero que, que, que lo va a haber, porque en, 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 en pocos meses van a entrar en funcionamiento nuevos hoteles, el desafío será otro. Pero desde luego, eh, yo creo que en este momento no se trata de seguir creciendo en número y si se crece siempre que sea. Eh, acompañado de la buena calidad, eh, de un reparto de flujos, de un equilibrio en el territorio, pues bienvenido sea, pero no es la prioridad seguir creciendo en número. Yo también quería aprovechar y preguntarle al diputado de Turismo por esa manifestación que ha convocado Ernai, eh, las Juventudes de Sortu, para el jueves de Semana Grande, eh, contraria al turismo. No sé qué le parece esta propuesta. Bueno, pues que eso es un. Es un enorme error ¿no? el, que, el que cometen algunos colectivos, quizás mm, hay un intento indisimulado por, por aprovechar eh, los momentos de mayor auge eh, del turismo para tratar de, de sacar algún tipo de provecho. ¿no? Eh, el modelo que las instituciones vascas, eh, Diputación, Gobierno Vasco, Ayuntamiento, estamos trabajando es un modelo sostenible. Lo que no quiere decir que en momentos determinados y en zonas muy localizadas no pueda haber concentraciones de turistas. Eso ha pasado toda la vida. Y en este momento es posible que bueno, pues se pueda estar acentuando en algo. Pero nosotros estamos trabajando, y la rueda de prensa es una muestra muy clara de ese, de ese intento, eh, por un modelo, eh, digamos, equilibrado donde la... Brecha entre la costa y el interior se vaya reduciendo, donde la calidad de, del empleo vinculado al sector turístico sea una seña de identidad, donde la experiencia de los turistas y de las turistas eh, sirva para, para de alguna manera afianzar el, el, el turismo. Y en fin, eh, quizás haya quien todavía no tenga claro que el turismo es una fuente de riqueza, es un sector económico de primer orden, es un sector económico que no se puede deslocalizar a diferencia de otros, es un sector económico que da empleo. Es un sector económico que deja dinero en las arcas eh, forales a través del IVA, a través del IRPF, eh, a través del impuesto de sociedades. Es decir, eh, mucho cuidado con jugar con, con la gallina de los huevos de oro. Es decir, nosotros somos los primeros interesados en eh, que sea sostenible, en no morir de éxito, en que el sector eh, tenga también claro eh, hacia dónde hay que ir como, como sector dentro de un modelo sostenible. Y, y, y el, la propia exposición que tenemos a nivel divulgativo en el Coldo Michelena es una muestra de que nos preocupa la sostenibilidad y el equilibrio, pero mucho cuidado con, con atacar sectores económicos, en fin, seguramente por los mismos sectores o las mismas corrientes que atacaban eh, pues determinadas infraestructuras o determinados avances por parte del territorio. Y una última reflexión: el turismo significa también apertura y significa intercambio cultural. y significa eh bueno, pues una oportunidad y una ventana al exterior, ¿no? No sé si eso también sienta mal o no sé si eso también es un elemento de de confrontación o de o de disputa política. Bai, bueno, eh, aldundan uste dugu benetan eh turismoa eh, Aberastasun Iturri badala noski erronkak dauzkagula, noski e, gure eredua iraunkorra izatea nahi dugula. Gaur e, Marisol Garmendiarekin batera ematen ari geran e, prentsaurreko hau adibide bat da, oso adibide ona da, e, nun eta erakusten ari geran zenbatera inok eskatzen gaituen eredu jasangarri bat. Eta eredu jasangarri horretan mugikortasunak badu zentzua, baina baita beste, beste fin, gai batzuk ere ez. Ba, ingurumena berez, gure patrimonia nola zain du, e, eskualdeen arteko oreka nola gorde, guzti horretan ari gera, eta hain zuzen ere gure e, mm, eginkizunik nagusien alegaldienetan izaten ari da turistak alik eta modu horrekatuenean banatzea lurraldean zehar ez daite zeladanak donostian gelditu, geienak donostian geldituko dira lotan eta hemen egingo dute bere pernoktazioa baina zorioneko kontu bat izango litzake, ona etortzen diren geienak lurraldeko beste e, puntu turistiko batzuk ezagutuko balituzte orduan, hortik aurrera e, manifestazioak turismoaren kontra horrela orokorrean planteatzea e, akatx izugarri eruditzen zaigu, batetik E, segurazki momentu konkretu batean, zonalde konkretu batean gertatu daitekeen e, konzentrazio bat baliatuz egiten den e, manipulazio bat besterik ez da. Eta gure eredua, ez da mediterranoko eredua, gure eredua oso desberdina da, argi daukagu zer nahi dugun eta zer ez dugun nahi. Eta e, bandera hori politikoki erabili nahi duenak eta gainera beretzat e, monopolizatu nahi duenak,

Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Eh, la tasa turística, que no es una tasa sino un impuesto, eh, no la van a aprobar ni los ayuntamientos ni las diputaciones. La va a aprobar el Parlamento Vasco para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Lo que el consejero de turismo está planteando es que sea un impuesto, un, una ecotasa, que se le suele llamar así, pero insisto, es un impuesto, eh, que puedan regular los propios ayuntamientos de forma voluntaria a sabiendas eh, de que eh, no todos los territorios ni los municipios de Euskadi marchan a la misma velocidad, ni, tienen el mismo, ni viven con la misma intensidad el fenómeno del turismo. Y por tanto, el Gobierno creo que, creemos que con acierto está planteando un impuesto que habilite a los municipios a poder eh, aprobarlo y, en su caso, a establecer con qué régimen, con qué presión fiscal. Eh, y demás. Nosotros creemos que esa es una buena solución para que municipios de la costa que en un momento dado puedan estar interesados porque en determinados momentos del año ven que, 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 en fin, que, es, que ese puede ser una fuente de riqueza, eh, lo puedan hacer. ¿no? En todo caso, sí quisiera decir algo. Creo que eh, ninguna tasa, ningún impuesto turístico va a operar como un, eh, como un elemento de disuasión. No lo hace aquí, no, no lo hará aquí. No lo hace en ningún otro sitio nadie deja de ir a ninguna capital europea por el hecho de que le cobren un euro o euro y medio por cada pernoctación no debería de plantearse por tanto y creemos que así iba a ser eh, no debería de plantearse una tasa o un impuesto para disuadir a nadie a que venga simple y llanamente se hará para recaudar para recaudar dinero en manos públicas y poder reinvertirlo en el sector del turismo a nivel de patrimonio natural o arquitectónico o cultural, eh, para mejorar los servicios que se prestan a los turistas, es decir, para saciar en buena medida o satisfacer buena parte de los costes y los gastos que generan eh, también eh, el, el, el dar servicio a los, a los turistas en diferentes ámbitos, eso cada municipio lo tendrá que regular. Pero es sencillo y llanamente que el dinero que deja el turismo no quede exclusivamente en manos privadas, sino que también llegue a las arcas públicas. Ese es el, ese es el motivo por el que se hace en la mayor parte de los sitios y por cierto, mmm, eh, digamos que de, dejando, dejando bueno, pues riqueza ¿no? en, en, en las arcas públicas. No, no se trata de que nadie deje de ir a un destino por el hecho de que, de que se establezcan este tipo de impuestos. Eso va a depender del ritmo que el Parlamento. Ahora mismo el Gobierno vasco lo que ha hecho ha sido eh, poner en manos de EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, un primer borrador y un primer planteamiento. Será EUDEL quien haga ese primer análisis y ese debate. Nosotros estamos acompañando al Gobierno eh, como Diputación Foral de Guipúzcoa en, en este planteamiento y, y no, no, no soy quien ni podría atreverme a establecer eh, fechas. O son dos, cargas con...